Así es, y fíjese usted que aseguran joyerías Patito en Cozumel. La PGR informó que aseguraron relojes de lujo con falsos certificados de autenticidad. Vamos a la nota. La Procuraduría General de la República aseguró dos joyerías del municipio de Cozumel en las que presuntamente se vendían relojes de lujo con falsos certificados de autenticidad. Fue el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, adscrita a la PGR, la encargada de realizar el aseguramiento realizado este domingo. La orden de cateo de los establecimientos, se informó en un comunicado, se logró gracias a las averiguaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigaciones de Delitos contra los Derechos de Autor y Propiedad Industrial, en coordinación con la Policía Federal, Ministerial y peritos en la materia. La orden de ejecución fue otorgada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo. De acuerdo con el boletín informativo, se logró el aseguramiento de 20 relojes. El Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación a fin de obtener más datos de prueba para conocer el nombre o nombres de los propietarios de los negocios asegurados, así como determinar el posible punto de distribución de donde provinieron los productos asegurados. Hace exactamente un año, la Policía Federal aseguró un lote de joyas con un valor de 61.890.000 pesos en el municipio de Benito Juárez. La retención del material se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Fíjate qué grave que algún turista baje de algún crucero allá en la isla de Cozumel, compre una alhaja y resulta que es falso. Sí. O sea, lo que nos faltaba, ¿eh? Llega a su país de origen y ¿qué cree? Este reloj que compró usted en México es falso. Así es. Y bueno, seguimos con esa credibilidad, con esa fama que ya habíamos ido perdiendo, pero bueno, si se dan este tipo de casos, imagínense, no compres nada en México porque es falso. Grave, qué bueno que la PGR está actuando y tomando cartas en el asunto. Pues lo que nos faltaba, sin duda, o sea, no todo, o sea, es una otra rayita más al tigre, ¿verdad? Porque finalmente, fíjate, Cozumel, que de eso se destacaba, porque bueno, en algún tiempo, ya ahora ya no, pero era libre de impuestos y demás, pero seguían teniendo estas tiendas, la venta de los relojes, porque de hecho, por ejemplo, la empresa Rolex, no voy a decir así con todas letras, ellos tenían algún, no todas las tiendas y joyerías tienen realmente el para vender sus piezas. Cozumel era una de ellas. La empresa Momal igual, de igual manera. Aquí, por ejemplo, solamente Cancún creo que lo tiene Ultrafem. O sea, son empresas... Es especial, no le dan a cualquiera. Exacto. Pero hasta ellas van a decirle a los franquiciatarios que tienen en Cozumel, le van a decir, oye, si ustedes no ven que no haya falsos ahí, yo voy a retirarme, ¿eh? Porque si no, estoy diciéndole al mundo que yo vendo en Cozumel y resulta que los que compran es falso. Entonces, mucho dinero se gasta en promoción precisamente en el destino y este tipo de cosas luego afectan más de lo que se publicita. Así es que qué bueno que la PGR está tomando, y precisamente por presión de los interesados y del gobierno de la isla, están tomando precisamente cartas en el asunto y que sean muy estrictos, porque no podemos estar desprestigiando el destino de los cruceros, un destino muy importante a nivel mundial para cruceros, que se vende ahí cosas que no son lo que dicen que son.